buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de Territorio, gente seguidora de Lo Bueno y Lo Malo. Y una vez más estamos con gente del ambiente del rock, obviamente, como tiene que ser. Pero esta vez le traemos nada más y nada menos que al señor El Rubio Salvaje. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, panadita, hermano. Bueno, muchas gracias. Estamos en Querubín. Carolita, tú, flor de delincuente. ¿La dirección de tres? Carolita, tú, Sarandí 115, Congreso, bien Quintanilla, 152, Isidro Casanova. Bien. Bueno, ¿cómo este Rubio? Vamos a hablar un poco de vos. Esto es más un íntimo tuyo, ¿sí? ¿Puede ser? Claro, cómo no, dale, ya entramos con ganas. Ya entramos. Dale. Comienzos de participación en la banda. Eso pues comienza así, brevemente, un poco cuando hablas. ¿Cómo empecé en la banda? Lo conocí a Rocardo. Contrario a lo que la gente se puede imaginar, empecé yo siendo cliente de él, no el cliente mío. Ah, no. Digamos, él no vino a pedir mis servicios, yo fui a buscar los servicios de él. Ah, no. Y bueno, no, tuvimos feeling, nos llevamos bien, decidimos, o sea, terminamos con una amistad, así, cosa de relación de hombre, sin, claro, 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 sin mariconada. Y bueno, después un día se le ocurrió hacer un video, me dijo, mira, ponete este vestido que te va a quedar muy bonito. Muy bonito. Y bueno, de ahí después no le quedó otra que hacerme seguir con el vestidito cuando tocaba, pero ahí eso. Ay, y digamos, la evolución de ese punto hasta el presente, como por ejemplo Notiverga. Y todavía no me compraron un vestido nuevo. ¿Sigues usando el mismo? El mismo. Ni un corpiño nuevo, ni peluca nueva, que se nota bastante. Y debería, ¿no? La producción, cero pesos, ¿no? Como, cero pesos producciones. Cero pesos producciones en el corazón. En el corazón, ¿no? Como lo bueno y lo malo de ser el Rubio Salvaje. Sus pros y sus contras. ¡De la cola! Eso es una de las cosas malas. El jefe local de fondo. Las desubicaciones de la gente, de los inadaptados de siempre. Los comentarios, por favor, de acá, del dueño local. Lo bueno. Uh-huh. Lo mejor de ser el Rubio Salvaje es que tiene. ¿Sí? Teléfono, a ver, ¿se me permite? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué necesitas, amor? Vele tanto, bueno. Hasta las 4 estoy bonito, tranquilo. Sí, 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 dale, hasta las 4, 4 y poco. ¿Está? Te espero entonces. Dale, amor, veniste, no veniste. ¿Cuánto demoras vos? ¿Cuánto tiempo demoras, mami? ¿Cuánto tiempo demoras? Vamos, vamos. Una hora, bueno, dale, veniste, dale, te espero. No, bueno, hermano, lo ruido, ese, por favor. Papas. Lo bueno y lo malo de ser Rubio Salvaje. Pero y sus contras, ¿qué me puede decir eso? No. Lo bueno y lo malo de ser Rubio Salvaje. Y todo gira en torno a los clientes. Lo bueno de ser Rubio Salvaje. La gente me regala choripanes ahora. Comprarle un choripán. Me regala cerveza. Acá el amigo me regaló un fernet. ¿No, compañero? Me convida a sus empanadas. Bueno, en realidad lo perdí en un clásico. Así fue, compañero. Usted apostó por el equipo de Isidro Casanova. Y le ganó el de Villa la Verga. No, de lo malo. Lo malo. Porque todo lo bueno siempre tiene algo malo y todo lo malo. Ah, bueno. No sé, tan parado, está buenísimo. No puedo pensar en algo malo en este momento. Por ahora, nada malo. Por ahora. Yo estoy feliz. Vale la aclaración. Vale la aclaración, por ahora nada malo. Como bueno, ahora en esta parte, como te había preguntado, se viene una parte interesante que se me ocurrió así de la nada hacerlo junto con el pueblo asturiano. ¿Sí? Hacer participar al pueblo asturiano. Y se viene. Lo que creo yo es 5 preguntas interesantes que salieron del Facebook del grupo oficial de Aspera. Ponen, sí, Aspera grupo, entran. Y la pregunta del pueblo asperiano, grupo de Facebook, dice... Puterío, ese grupo. Uf, terrible. Me dieron con un caño cuando estuve ahí.
con un caño. Me trataron bien. Había un comentario que decía, nadie pasa por el grupo de Áspera sin ser bardeado. Bueno, no sé, no me acuerdo bien quién lo dijo, pero bueno. Dice, Mauricio Álvarez, ¿sí? Dice, ajá. ¿Por qué mierda no te quedas? ¿Por qué mierda no te quedas como guitarra permanente del grupo en vez de estar tocando solo en mi cabo? Bueno, la verdadera razón es que, bueno, Áspera no puede pagar un cachet para tocar todo el show entero, por eso interpreta una sola canción. Y quizás para el Malvin, ahora los muchachos están rifando un lechón para Navidad, están juntando la moneda y capaz que llega a tocar dos temas. Dos temas. Sí, puede ser. Hay una posibilidad, Alex. Alexito dice, vaya el nombre, ¿verdad? Alexitos de Saint Alma. Sí, bueno, ya con el nombre estamos en el horno, ¿verdad? Pregunta. Los nombres, Dios mío, Dios mío. ¿Cuándo comenzaste a tener tendencias homosexuales? No, por ese nombre, hermano. Siguiente. ¿Te contestaron? Joder. Fernando Terti dice, te comenta que la dirigencia de Villa La Verga robando como los mejores. Ajá. Y se comenta que podría descender. ¿Qué hay de cierto en esto? Esos son todos comentarios infundados del señor Chino Carrizo, que siempre confabula contra la dirigencia de Villarreal. ¿Contestado? Listo. Seki Belsel, si lo dije bien, para el 2015. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo viene la campaña electoral de Villa La Verga en todo el país? La campaña viene muy bien. Muy pronto vamos a estar en Mendoza expandiéndola, vamos a recorrer todo el territorio argentino llevando mi propuesta presidencial para el 2015, para un Villa La Verga feliz y un país contento. Mucho con choripán y... choripán y vino para todos. Y vino para todos, genial. Vamos a mirar sin gas también, si usted lo mejor. ¿Algunos servicios por ahí ocultos? ¿Raros? Hablamos en privado. Ah, listo. Me fue. Creo yo que de las cinco preguntas del pueblo asperiano, creo que es la que más te debe interesar. A ver, dale. Y es del señor Sergio Teti Schor. ¿Cuál es tu pene preferido de los muchachos de la áspera? ¿Cómo se llama el muchacho? No hay nada modificado, señores. Sergio Teti Schor. Mira, Sergito, primero, decir pene muy de puto. Decir pija, maricón. ¿Y cuál es la pija que me gusta más de áspera? Mira, yo, digo, la verdad, no sé que la tiene más grande, pero tengo una pija muy bonita. Yo estoy orgulloso de mi pija, me encanta. Muy linda la verga. ¿Te contestaron, Sergio? Si querés, Sergito, cuando quieras, ¿eh? ¿Te atiende, sí? Bueno, ahora el bonus track que yo seleccioné para hacerle las preguntas, que también salió del grupo. Parece un vendedor de colectivo. Trato de ser algo. Vamos, está bien. Trato de poner bueno. Dos más, vamos. Bueno, ahí va. Javier Nagal. Diga. ¿Es cierto que esta es tu hermana? Aparece la foto en pantalla, sí. Es mi hermana. La tuya anoche estuvo en casa, que te preguntara qué estuvo haciendo. Ah, listo. Mauricio Gele. Uh-huh. Dice, todos conocemos su rivalidad con el Chino Carrizo. Si lo tuvieras de frente, limarías esas perezas. ¿Lo cagarías a trompadas o simplemente no le da bola? Le limaría el buque. ¿Contestado? No. Por último, el pueblo asperiano. Alejandro Nian, ¿sí? Dice, sí. ¿Te gustaría meter un solo en Malvinas para deleitar a tu pueblo? Porque yo creo que a nosotros nos gustaría ver un solo de Rubio Salvaje. Alejandro, la concha de tu hermana, no fuiste a La Plata, pelotudo, no fuiste a Rosario, ya hice un solo, boludo. Qué tipo, pelotudo. ¿Contestado? Debería estar dame el aire, la concha de tu hermana, que lo tengo ahí en el patio todavía. La puta que te parió. ¿Contestado, Alejandro? Bueno, ahora continuamos con lo que es perteneciente a nosotros, que nos interesa. Presentación del nuevo disco, Rubio. Presentación del nuevo disco va a ser en el Malvinas. Los muchachos están trabajando en la producción del nuevo disco. Están creando imágenes, temas nuevos y bueno, se va a presentar en el Malvinas el 9 de noviembre. ¿Cómo es? Pelotudos. Cada vez más pelotudos, ¿no? Sí, señor. Lo puede interpretar libremente.
se puede sentir identificado, puede pensar en otra gente, puede incluirse en un conjunto. Sí, singular, como plural. Como usted quiera. Como usted quiera. Ah, verdad. Ahora te pregunto, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser el fan de Áspera, tanto hombre como mujer? Según el Rubio Salvaje. Tanto hombre como mujer. A esa cámara. La mujer, por supuesto, tiene que ser, no digo tiene que ser porque es gauchita. Las peranas es muy gauchita. ¿Sí? Es muy gauchita, le pone mucha onda. Le pone mucha onda. Le pone mucha onda, mucha onda. Lo decís por experiencia. Y esta cámara, el asperiano, no tiene que ser guardabosque. Ahí está. Con eso resumimos todo. Ahí está, listo. Contestado esas preguntas también. Bueno, para ir finalizando, sí. Y muy agradecido dentro de todo por abrir las puertas de este local. A él agradece. Vení, Querudín, vení, por favor. Me emocioné, boludo. Me emocioné, la verdad. El amigo Querudín que no. Lo vinimos a molestar. Emocioné, boludo. Gracias. La nota muy. Gracias. De hecho. Agradecido al señor, agradecido también a él. Solo para mí es un gustazo. Enorme. No lloré, boludo. Ay, que me quedé. Te rompieron el oro. No, claro. Ya pasa. En un rato no duele más. La punta nomás, ¿no? Ven acá. La punta. Él sabe, ¿eh? Está igual. ¿Viste cómo vino? Vino de acá. Me parece que anoche tuve una experiencia del tercer tipo. Como ya que estamos los dos acá presentes, sí. Le hago la pregunta ya a los dos. Esto es más referido al ambiente under, al ambiente de la música, ¿sí? Que estamos en, que es territorio rock, lo bueno y lo malo. ¿Qué consejo das tanto vos como vos, para aquellos músicos, aquellas personas que recién están empezando y por ahí, qué sé yo, son temerosos, nos animan, ponen pretexto, lo que sea. ¿Qué consejo, qué le dirías vos, Rubio? Y usted, señor, primero usted. A la gente de Lander. Sí, a la gente de Lander. A la gente de Lander. Que no aflojen. Que no aflojen, que hagan lo que sientan de verdad. Que se hacen lo que sienten de verdad y no se suban a ningún pori antes de tiempo, recién empezando, ya subido un caballito, hermano, no vas a llegar a ningún lado jamás. Hacé lo que sientas con humildad, con respeto, que te va bien, seguro que te va bien. Y si no te va bien haciendo lo que te gusta, vas a estar feliz igual, loco. A los grandes, les digo, que se van a coger por un topo. Buenas palabras. Y bueno, un topo. Me quedé intrigado, voy a buscar uno. Una gran experiencia, ¿no? Una gran experiencia. De mi parte, gente, agradecido tanto Rubio como el dueño local. Esto ha sido el señor Rubio Salvaje, la gente de Querubín, la gente del CIDA Áspera. Muchas gracias de mi parte. Y las empanadas. Las empanadas. Mi nombre es Gustavo Alegre, una vez más le traigo buena música para ustedes y lo voy a contento. Por eso lo veía contento todo el tiempo, claro, porque es alegre. No lo hago, no era a mi ambiente. Gracias a todos. No, por favor, gracias a todos ustedes. Y bueno, esto ha sido todo, gente. Nos estamos viendo. Y no podemos morir. Todo puto. We'll be right back.
de Facebook? Bloody Nose. Bloody Nose. Enfermera sangrienta. Me apareció alguna toallita.